cuenta que nosotros, en esa época, cruzábamos el río Paraguay y era como entrar en un templo, como una iglesia, el Chaco en su totalidad. El amanecer, el atardecer, sentía el sol. Después te bajas a la tierra. Bajarse a la tierra es prácticamente entrar en el altar. Para los que nos gusta la tierra, ¿verdad? Todos creían que podían ganar un remonte. Entonces, terminado el Rally del Chaco y había 120 inscritos. Un día después de la carrera, vos escuchabas 119 versiones de por qué no ganó el remonte. Él ya estaba ya. Una cantidad de problemas tuvimos y habíamos llegado al último de la carrera, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de estar el primero y prácticamente hicimos todo el auto. No, el ganador es uno solo. Lo que más recuerdo del primer rally fueron los que sucedieron en la recorrida previa, en la búsqueda del camino. Para los que con mucha fe y casi emocionados valientemente iban al encuentro de la aventura incierta y hasta peligrosa. Yo recuerdo que cuando había Rally del Chaco, uno salía a la calle, y eso no es mentira, y uno escuchaba que estaban corriendo el Rally del Chaco, se escuchaba que los vecinos tenían la radio prendida. Que salía tan fuerte el Rally del Primero de Marzo que se escuchaba ya en el Chaco, Chaco argentino. Y una de las veces coincidí con una clasificación, casi me morí, y otra vez mi papá me trajo a la largada. Me acuerdo que era el parque cerrado ahí al costado, lo que es hoy la Cámara de Diputados. Fue el parque ahí, se largaba ahí donde es la Cámara de Senadores.
fueron momentos así que me marcaron. Escuchando la radio, lo que me da cuenta era muy largo, porque había momentos que escuchaba la radio hasta tarde de la noche, ¿verdad? Y donde todavía se transmitía en esa época, hasta cuando llegaban los vehículos a muy altas horas de la noche. Entonces decía, qué duro esta competencia, ¿verdad? Donde salían temprano en la mañana y a la noche todavía no estaban llegando ni siquiera los primeros, ¿verdad? O sea, es algo increíble, ¿no? Luis Silguero, Juan Carlos Calvo, el Negro Rizzo, eran los grandes ídolos del rally. La palabra Rally del Chaco, realmente escuché ya de temprana edad, ¿verdad? Ya 7, 8 años. Mi primer, por decir así, contacto que yo tuve con un auto de rally, que hasta hoy día digo que por culpa de ese auto, tanto me gustó el rally y alguna vez decía que iba a correr, es el famoso Ford Escort que le trajeron al Negro Rizzo. En mi casa siempre se vivió el rally, ¿verdad? Me acuerdo desde muy chiquito, mi papá corría y había armado un pequeño taller en el garage de mi casa, donde tenía su auto con el que él corría en esos años, que era un Ford Escort Grupo 4. Y yo lo conocía del Chaco lo que se escuchaba, que era un territorio inhóspito, un territorio a vencer. De muy chico, sin conocer el Chaco, recuerdo que ya vibrábamos de esta apasionante competencia cuando mi hermano mayor por primera vez corrió el Rally del Chaco, creo que en el segundo o tercer año, 72, 73. Calculo en los 80. Nos empezó papá a llevar, tenía un grupo de amigos que ya iban al Chaco, recuerdo que iban en una combi, era todo un proceso ir al Rally del Chaco. Y bueno, yo viví el Rally del Chaco desde que tengo memoria, ¿verdad? Ya incluso en las recorridas, incluso pruebas en el autódromo. Para mí, digamos que el Rally del Chaco es algo que tengo de mi niñez. Fue descubrir una cosa increíble. Realmente nunca me imaginé que podía haber en la tierra lugares como lo que el Chaco te muestra, lo que es el Chaco. Realmente, después de unos años, entendí por qué la gente queda maravillada con lo que es el Rally del Chaco, porque es una cosa totalmente atípica. O sea, no tiene nada que ver ni el FES famoso de un Dakar o de lo que sea. Es una topografía totalmente diferente, un piso que cambia en 10 kilómetros, cambia 5 veces, no es todo igual. La vegetación, la fauna, la flora, en esa época se veían muchos más animales que ahora. Era como estar en un safari realmente, y la bravura de nuestros pilotos de esa época y la poca preparación que tenían los autos y la dureza que tenían los autos, cómo resistían tanto con tan poca preparación y una, en el caso de los Toyota, una preparación casera. No, con un corte en el brazo, sangrando, así, o sea, para mí era una, no sé, uno. Gladiadores eran los corredores. Los autos siempre me gustaron, todo ese formato de auto reforzado o alto para una competencia muy dura. Y probablemente
fue algo que me marcó definitivamente. Justamente eso es lo atractivo, ¿verdad? Eran grandes ídolos para mí, ¿verdad? Nero Rizzo, Juan Carlos Calvo, el gran Pilo Caballero, Lanás, eran pioneros auténticos que iniciaron este Rally del Chaco. Realmente casi fueron conquistadores del Chaco. Cuando era un territorio casi olvidado, ellos escuchás historias que son historias reales, ¿verdad? De aperturas de picadas que hoy son rutas. Todo lo que hacían la odisea para conquistar territorio, llegar a Nueva Asunción. Y creo que es un evento de interés nacional ya, ¿verdad? Tenemos problemas de 50 kilómetros más o menos que venimos lastimosamente atrasando al resto de los compañeros que están atrás. Lo duro que era. Después fui piloto y cuando fui piloto ya corrí pista y corrí los rallies rápidos, que son los que a mí más me gustaban. Pero ya para ese entonces el Rally del Chaco tenía una carga histórica de inmensas dificultades, ¿verdad? El país paraba y era el Rally del Chaco los 3 o 4 días o esa clasificación que se hacía una semana antes y los 3 o 4 días que duraba. Le veía a las tripulaciones, a los pilotos y copilotos, y eran unos, para nosotros eran unos semidioses mirarlo, ¿verdad? Preparado con sus cascos, con el equipo, con todo ese vehículo, ¿verdad? Armado, ¿verdad? Vos entras y mirás el vehículo y te volvías loco y era lo que yo soñaba siempre. Yo decía, yo quiero correr. Era un rally absolutamente diferente a cualquier otro rally. Existían 10 rallies en el mundo que tenían estas particularidades. El Rally Chaco era difícil. Todo es complicado en el Chaco, todo. Y la combinación de todo junto lo hace la carrera difícil que es. Todos los factores que estuviste enumerando, todos contribuyen a hacer una carrera sumamente complicada, sumamente difícil de mantener un ritmo suficientemente lindo para ganar, es suficientemente rápido para ganar, pero cuidando el auto y administrando. Y a las dificultades reales vos tenías que sumarle todos los mitos y las leyendas. Entonces era así como un misterio lleno de fantasmas y lleno de monstruos a descubrir. No era solo automovilismo lo que había ahí en el Rally del Chaco, digamos, ¿verdad? No era solo saber manejar. Es más, la mayoría de los antiguos te decían que no, así como vos manejás, no vas a irte a ningún lado en el Rally del Chaco. El Rally del Chaco es otra cosa. Es una guerra el Rally del Chaco. Y en realidad fue así muchas veces, ¿verdad? Había una confitería sobre la calle Palma que se llamaba Trulala. Ahí nos reuníamos los amantes del automovilismo. Y eran jolgorio de todas las noches hasta que cae una noche Joaquín Domínguez con Philip Bell, que viene a contarnos que él quería hacer un Rally del Chaco tipo safari. Realmente yo volaba para el ingeniero Pilis Bell, que era un prospector de petróleo, era un ingeniero geólogo. Y volaba para él y él el primero que estuvimos ahí arriba de Filadelfia. Después de ahí nos íbamos a Siracua, de Siracua veníamos a la entrada de Pozo Olga y después de Pozo Olga íbamos a lo que después fue Berta 1 y Berta 2, entre la línea 9 y la línea 14, ya cerca del Pilcomayo. Y un día él me dice que él quería hacer un safari auto en el rally. Y le digo yo, y bueno, ¿y qué necesita, ingeniero?
y me dice, y hablar con alguien. Y bueno, yo le voy a llevar al Touring Club y le voy a presentar ahí a los jefes. Y todos le miramos así, esto está loco, como un Chaco, si no hay camino, no hay ruta. Recién se estaba terminando la Traschaco. Nos empezamos a enterar cómo era y ni el reglamento se estaba haciendo, pero nosotros ni idea teníamos lo que íbamos a llevar dentro del auto, ni sabíamos de qué se trataba. Y ahí fue que se formó la caravana integrada en esa época para ir a buscar el camino con un apoyo logístico muy grande del Comando de Ingeniería, porque el gobierno quería que nos vayáramos al Chaco para sentar posición de que el Chaco era paraguayo. Y se fue y vino con todo el proyecto. Pero antes hicimos una hoja de ruta así en bruto, no como ahora, ¿verdad? Era salir de Asunción a Nueva Asunción, marcar Riacho Jeje, Montelindo. Todas esas eran referencias hasta Nueva Asunción. De Nueva Asunción se venía a Siracua, Pozo Olga. Pozo Olga veníamos ahí por la misión de los indígenas de Santa Rosa. Y así fue que Rubén, Pocholo Muñoz, Pierre Boninfrán fueron con González, que fue como camarógrafo, Darío González. Esa fue la primera caravana con Germán Russo, que fue el que llevó una Volkswagen combi. Era el vehículo para testear, digamos, si es que se iba a poder pasar o no. Nosotros, los primeros años era salir a Asunción y llegar a Nueva Asunción, que era el final, digamos, hasta ahí llegaba la ruta. Ahí estaba la base aérea, había un destacamento de aviación. Y bueno, llegar ahí era todo una odisea, llegaban 2 días con suerte. Y después de ahí tenía que salir al día siguiente y meterte por la línea 104, ir hacia Santa Rosa, Pozo Olga, Santa Rosa, y salir de Mariscal. Yo creo que Philip Bell tenía en mente hacer un ride distinto. Hacer un ride donde se combinara el esfuerzo de la persona en vencer las adversidades con el tipo de terreno por donde íbamos a circular. Por supuesto que en esa época no pensábamos en ir tan rápido, ¿verdad? Mucho de aventura, mucho de buscar algo nuevo, algo... Y como se tenía la referencia del safari del África y qué sé yo, y Philip él dijo, acá esto puede ser más duro que el safari. Y todos nosotros nos acoplamos al entusiasmo y al impulso ese que así nos manejamos siempre con... Y nos acoplamos a su nos reuníamos con ellos y bueno, y todos estiramos y todos opinamos y todos estamos entusiasmados y decididos a buscar esa aventura. Y así comenzó y nos fuimos, se hizo el rally, así en esa forma bruta, sin tanta tecnología. Te mostré la foto de cómo eran las asistencias de reaprovisionamiento. Había muy pocos auxilios, por decirte casi nada. Éramos 3 o 4 auxilios nomás los que estábamos ahí. Mucho de aventura y de juventud, digamos, y con un poco de irresponsabilidad probablemente, porque nos fuimos a la de Dios el Grande. Lo que hizo el ingeniero de Mor, pese a sus enojos y a sus cosas, ¿verdad? Pero mucho hizo, ya lo creo que sí, es para recordarlo. Él y Pocholo Muñoz, sin duda alguna. Sin ellos fue así imposible. Medianoche del
sábado 26 de septiembre de 1971 se da inicio al Downhill Trans Chaco Rally desde una rampa ubicada frente a la Plaza Uruguaya en pleno centro de la ciudad de Asunción del Paraguay. La largada simbólica, lo que he visto de los autos, cómo estaban preparados, la gente lo que llevaba dentro de los autos, llevaban todo. Es impresionante, un enorme bidón de agua, cuando eso los termos no existían todavía, porque el agua era exigencia de luego la organización, había que llevar agua y también tenía que llevar tu matula, tu comida. La gente llevaba ahí adentro una caja con comida suficiente, agua y la caja de herramientas y por lo menos dos o tres auxilios, cubierta auxilio. La gente vibraba con el Rally del Chaco, era impresionante. Desde la primera largada que fue acá en la Plaza Uruguaya, ahí ya empezaba la carrera. Y la gente se enloquecía. Te cuento que se largaba en el primer Rally del Chaco, se largó frente a la Plaza Uruguaya. En la Plaza Uruguaya se llenó de gente. Y después ya pasó a la zona del Cabildo, del Congreso, en la Plaza de la Democracia, que se llama hoy. Y se llenaba de gente. Y la avenida Mariscal López estaba de punta a punta, lleno hasta, no sé, hasta Villalle. Como representaba una aventura para nosotros los corredores, también el espectador o el aficionado sentía ese magnetismo, esa aventura. Así que sí, todo el mundo prendidísimo. El Chaco era lo desconocido. Y hasta ahora me veo sorprendido con las limitaciones. Me acuerdo que los muchachos largaban con mortadelones encintados por la jaula, con bolsa de galleta Coquito. Nadie puede creer eso, ¿eh? Pues no sabían qué iba a pasar, güey. Y le ponían ahí unas cosas para saltar atrás. Se hace el primer rally del Chaco, que fue en el año 71 y que fue muy exitoso. Y ahí algunos que no habíamos terminado la carrera ya estábamos ansiosos de que el año que viene se hiciera de vuelta y tener la posibilidad de participar, ¿verdad? Yo creo que atrás de todo esto hay una leyenda muy importante. Hay una leyenda, hay una historia. Venimos tragando polvo como nunca en mi vida. No se puede hacer nada, es un desastre. Es imposible, Daniel. Realmente es terrible, yo nunca corrí un rally así. Por decirlo de una manera futbolística, es un clásico. Y el clásico del automovilismo paraguayo es el Chaco. Quiera ser o no. Por distintos motivos.